Se titula Dejadme la esperanza y es el último verso del, del poema Canción Última de Miguel Hernández. Yo he querido hacerle un pequeño homenaje, un guiño, porque este año se celebra el 75 aniversario de su muerte. Entonces, para mí, Miguel Hernández ha sido, es y será uno de los mejores poetas de la historia. En la historia que haya mientras el mundo exista, Miguel Hernández será uno de los mejores. Eh, para mí ha sido un punto de, de, de referencia muy importante. Yo cogí el poema de Canción Última porque me encanta y a partir de ahí le contesto. Es como una contestación a ese poema, a lo que él me dice. Y aparte es un poema muy breve. Yo pienso que en lo, en lo breve... También está lo importante, porque de Miguel Hernández podríamos estar hablando horas, horas, días, años, y nunca diríamos lo que, lo que debiéramos. Yo pienso que en lo breve también cabe lo importante y para mí le digo lo que quiero. No hace falta playarse tanto ni hacer un poema de 100 versos para repetirle lo mismo, que lo quiere, que lo adora, que es el mejor. Y a mí pues me encanta.